Llegó el candidato, este es el candidato. Hoy tenemos que... ¿Cómo anda, flaquito? Elecciones es este año. Es Mori. ¿Qué? La E de Mori. Ah, la E de Mori. Bien, tanto. Pensé que era surfer o rockero. Algo. No, es todo, todo. Código de barrio. Tres en uno soy. Jorge, qué lindo tenerte. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Qué grande. El otro día nos acordamos, en un ensayo que estaban ustedes, ¿te acordás que hablamos con... Con Pachela. Sí, claro. Están haciendo una obra muy, muy y es lo que venís a charlar un poco. A contarnos un poco. Exacto. En la gran sala... Lo que usted disponga. Lo que usted disponga. No, porque, hablamos decíamos, de bioquímica, entonces. Bien, perfecto. Calcio. 39. Calcio. Bien, estamos bien. Bueno, contanos del secuestro. ¿De qué se trata? Ya nos había contado Leo un poco, pero para recordar. Claro, la obra es una obra española. Uh-huh. Y trata un poco de mi personaje, que se llama Luis, que tiene una carnicería, que es carnicero. Digo esto porque en la obra ni siquiera se menciona. Por lo menos para que lo sepan. Fue lo que te... Cuando te puso el personaje, se ve que el carnicero. Autor tiene un pan familiar que es carnicero y dijo, está, es carnicero. Claro. Pero está, tiene un puesto, su carnicería, en un mercado que podría ser, supongamos, como el MAM, yo qué sé, una cosa así. Ese mercado se va a tirar abajo para hacer un centro comercial. Lo que significa que para él, para este personaje, claro, para los demás puestos, es como quedar en la calle. Estoy seguro, frente a una situación así, tipo de más de 50 años, que se queda sin trabajo y sin nada, recurre a una situación drástica, que es secuestrar al hijo del ministro que supuestamente está llevando adelante este emprendimiento. Y bueno, y a partir de allí empiezan todas las peripecias, que no encuentra cosa mejor que llevar al secuestrero a su casa. Porque aparte no tiene experiencia, porque no, es carnicero. Para nada, es un carnicero. Y a partir de ahí... Llega la hermana, llega el cuñado, entonces es toda la peripecia de este tipo tratando de esconder al secuestrado que tiene en la casa, de la hermana, del cuñado. Esa es como que la anécdota inicial, pero después también está la otra parte que es, a medida que avanza, ¿no?, toda la obra, van apareciendo como zonas oscuras en cuanto a lo que hay detrás de ese proyecto del mercado. Y ahí aparece la figura del ministro y, bueno, aparecen determinados hechos no santos que se empiezan a descubrir, y bueno, lo que todos conocemos, ¿no?, la corrupción a nivel político y los emprendimientos de estas características. Ahí estamos viendo imágenes de la claro, obra. Bueno, precisamente ahí está el secuestrado y quien les habla intentando... Es la mascarita. La máscara. Porque no lo reconozco. Claro, lo que tiene bueno es que tiene todas esas cosas que ya las tenemos como parte del ADN, ¿no?, de ver tanto suspenso, tanto thriller. Claro, claro, tiene todos los lugares obvios de cuando ves una película donde secuestran a alguien, pero hecha por un inexperto. Entonces todo absolutamente todo le sale mal. Tal cual. Flaco, y esta obra que la están reestrenando y que, según lo que he hablado con Leito Pachela, un éxito impresionante, sí, y la gente, pero lo disfrute muchísimo. Sí, 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 es increíble. Yo no recuerdo haber estado en otra... De repente en los monólogos capaz que tenés esa respuesta, pero en otra obra donde la risa fuera como constante, a tal punto que ya a veces hasta se adelantan a lo que vamos a decir. Y claro, para los que hacemos humor sabemos que es terrible porque llega un momento que no sabes dónde hablar. Claro. Y a veces, sobre todo cuando recién empezás, que tenés el texto, tenés claro, todo, pero lo tenés todo todavía. ¿Dónde está la risa? Es terrible porque estás pensando, sí, por favor, que un aplauso más, que me olvido. Que no se rían bien. Bueno, sí. Pero la verdad, ¿no? Y se dan esas cosas como que parece de a veces digo, pero estamos en los años 70, ¿no? Porque la gente empieza a comentar las cosas. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Ah, es parte de! Empieza a hinchar por uno y por otro. No, es genial. Y se da en los públicos, digo, porque se da, para los que hacemos teatro, se da los sábados. Y vos decís, los sábados. No, el sábado más. El sábado, más. Seguro, no, pero los sábados parece que estuviese en Amsterdam. Jorge, ¿el humor es el lugar donde te sentís más cómodo, donde sos más feliz? En el teatro. No, eso no, o sea, en el teatro y sí, el humor. El teatro, sí. Sí, el sí, teatro. El teatro y yo soy más que un bicho del escenario, soy un bicho de los ensayos. Yo disfruto mucho los ensayos, a pesar de que los padezco, ¿no? Los sufro. Sí. Hay una etapa que los claro, sufro es mucho. Es que tiene de todo. Claro, y después cuando empezás cuando a ver... Cuando lo encontraste. Cuando se empieza a armar es como una cosa así, es increíble. Se ve la luz al final del túnel. Claro, que vos decís, parece que... No sé, a mí cada vez que emprendo algo así, en forma colectiva...
el primer mes yo quiero irme para mi casa. Digo, esto no va a salir, pero esto no sale más. ¿Qué es esto? Esto nunca lo pueden haber hecho. No, pero mirá que es una obra que la hicieron en otros países, fue éxito. Sí, pero acá la vamos a hacer bolsa. Ahora, Leo, cuando estuvo acá, hablaba de tu profesionalismo, digo, del tema de los ensayos, de la preocupación de terminar, de elaborar tu personaje, dice. Recalcaba eso. Claro, sí, sí. Y con Leo, la verdad que fue un descubrimiento, ¿no? A Leo, nunca habíamos trabajado juntos y nos conocía, yo lo conocía a él fundamentalmente, de verlo en algunas cosas, ¿no? Pero también acá somos como una dupla y es fundamental, ¿no? Digo, él es mi cuñado y es fundamental para esas duplas. Claro, tenés la química. Claro. Totalmente. Y la verdad que con Leo es precioso laburar. Además de ser un tipo de esos que yo defino como difícil de no querer. Es un profesional tremendo. Tal cual. Es una cosa increíble. ¿Cómo es estar bajo la dirección de Virginia Ramos, que también es una... No, y es como... Yo la conocí a ella, pero trabajamos juntos actualmente. Y es una directora que permite a los actores la libertad. Y bueno, y en función de eso, obviamente, ella tiene su visión y todos tratamos de ir a esa visión, pero bueno, cada uno puede desde su rol también... aportar o abordar un camino, ¿no? Pero muy tranqui, digo, muy tranqui. ¿Volviste a la vinculación con la murga, flaco? Sí, con el que no encima del escenario, ¿no? Y siempre, digamos, tratando de mantener fiel los principios de la derrota. ni dentro, ni jamás entré a la liguilla, ni fuera ni dentro. ¿Qué disparate? ¿No dice quién? Ah, es Mori, tiene que quedar afuera. ¿Será eso? Sí. Acá, ¿viste? Chao. No, pero no, claro, para mí fue un reencuentro muy, muy agradable y también muy, muy complejo de otro punto de vista, o contradictorio, ¿no? Pero yo los acompañé a los tablados, ¿no? A algunos tablados. Y sigue siendo un fenómeno increíble el carnaval. Un fenómeno que para mí está cada vez más claro que hay dos, ¿no? Una cosa es el teatro de verano. El concurso. ¿No? Claro. Concurso, y otra cosa son los tablados, ¿no? Pero es increíble. Lo que se vive, yo no sé si hay otra cosa. Yo creo que ni siquiera el fútbol mueve lo que mueve el carnaval. ¿Y verlo así en los tablados te dan ganas de volver arriba del escenario? No. ¿No ves a la vez que no la ves en el carnaval de hoy? No. No, porque eso, digo, creo que fue un momento también nuestro, físicamente, en lo personal, no sé los demás, creo que tampoco, podríamos abordar un espectáculo de esas características. Eran espectáculos muy físicos. Claro. Y además, 8, 9, 10, hasta 14 veces por día hacerlo. Sí. Y nosotros dejábamos... Sí, porque eran otros tiempos que había para hacer 8, 10 o 14 tablados. Claro, seguro, sí. Vos salías una noche y estabas en el cerro. Claro. Bueno, vos lo recordás, digo, ¿no? Tal cual. Entonces, no. Pero además también como creo que ha cambiado. Y también ha cambiado el público, el gusto. Hay otro gusto. Pero... ¿Y el concurso? ¿Sí? ¿Fuiste al Teatro Verano? Bueno, fui cuando fue Queso Magro. ¿Y cómo lo viste el concurso, a diferencia de aquellos años? No, y se mantiene, o los digamos... espectáculos, mejor dicho. Claro, a mí me parece que como que se ha industrializado demasiado el carnaval, ¿no? Pierde como la esencia esa de... Claro, a mí me parece que se cada vez... Siempre lo tuvo, pero me parece que ahora cada vez el divorcio es mayor. Es como paradójico, contradictorio... Que el mensaje que se dice cantando o que se habla del pueblo y de lo más humilde, pero el mensaje que estás dando estético es que cuanto más dinero tenés, más posibilidades tenés. Entonces es como rarísimo. Yo creo que hay espectáculos que si vos le sacás el vestuario, que no funcionan. Uh-huh. Y hay otros espectáculos que porque no tienen ese vestuario... tampoco funcionan. Claro. También porque se ha profesionalizado, ¿no? A nivel de concurso. Claro, sí, pero creo que es diferente. Quizás porque uno tiene la visión teatral y si usted están haciendo Perfecto Desconocido y si salen de la ME, claro. ¿Viste? Si salen con traje de la ME, claro, capaz que te lo mira un vestuarista, si lo ve de punto de vista de la moda, dice que es precioso. Claro, pero con la obra no tiene nada que ver. Claro. Y capaz que si salen, como supongo que van a salir, como cada uno es un personaje, viviendo en el momento, capaz que en el carnaval decía, pero no.
no tienen buen vestuario. Falta claro. Vestuario, claro. Jorge, entonces, ese es el tema. Y ¿no? En cuanto, bueno, este año de elecciones, ¿es Morris presidente? ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿Presidente? ¿Volverá? No solamente vuelve, sino que ya tiene los cierres. ¿Ah, sí? ¿Cierre de campaña? De todo, ya está. Claro, porque ahora yo a mí me da tristeza por ellos, ¿no? Están, claro. Se están matando. Se están matando. La plata que están y gastando. Y el país necesita otra cosa. Yo tengo una anécdota. No estar en esas disputas internas. Por eso yo no estoy ahí. Yo ya tengo pedido el final. Yo tengo una anécdota con el flaco, que él cuando yo la cuente se va a acordar. Nosotros vamos a grabar, señor y señora Camas, a Buenos Aires. Entonces fuimos a las primeras reuniones, salimos a caminar con el flaco por la calle Florida. En este momento no sabe ni lo que voy a decir. Entonces estamos caminando y él se quería comprar un traje. Entonces empezamos a caminar. Y flaco, ¿no te gusta esto? ¿No te gusta aquello? Flaco, ¿cuántos trajes tenés? Porque yo siempre te veo de traje. Dice, no, tengo uno solo. Opa, y con ese traje me dio una casa. Claro, porque ese traje, ¿cuántos amores presidente había tenido, no? Claro, tremendo. No, pues tal cual, sí. Sí, bueno, viste, uno siempre está buscando, y espero que este también me dé la casa afuera, por lo menos. O poder pintarla. ¿Y el teatro cómo lo ves? Con todo esto de la plata también, que la gente capaz que no tiene tanto como para ir al teatro. ¿Lo sentís vos eso? Yo qué sé. Me parece que la gente cuando le gusta algo, va. Uh-huh. Y además el teatro siempre fue más acotado, ¿no? Sí, claro, hay un público que va. Más claro, acotado. Sí. Yo creo que para mí sí hay mucha cosa. Hay muchas. Hay muchas propuestas, sí, María. Muchos sí, y... Sí, de verdad. Y yo como que creo en los elencos. Y la verdad, digo, no creo que haya, y lo tengo que decir, capaz que suena medio, no creo que haya tanta gente como para tantos elencos, ¿no? Yo me defino elenco cuando, elencos de peso, digo, ¿no? Claro. Que vos sabés que tenés cubierto, no tenés cubierto una o dos, ¿no? Sino claro. Que es así. Y bueno, también a veces en la abundancia, como yo digo, ¿no? De repartir la miseria, y cada vez se reparte más. Claro. Pero bueno, yo qué sé, tampoco se puede limitar, pero en el caso nuestro, por ejemplo, yo qué sé, venimos agotando todas las entradas, cuando hicimos el Prenom, bueno, y ustedes también, digo, lo han vivido. O sea, cuando hay propuestas que interesan. Claro, y sobre todo cuando son propuestas que, porque ahora se ha dado, ¿no? Las comedias. Se ha dado también como una vuelta al humor. Antes, pues, en el teatro uruguayo hablabas de humor y sigue siendo un poco eso, ¿no? Pero bueno, ahora de repente eso bueno, que se a ver, de hecho, hasta los premios al teatro, que son los Florencios, hace muy poco tiempo que incorporaron la comedia. Antes no había actor de comedia, no había actriz claro, de comedia. Claro, pero mirá que no hace mucho, te estoy hablando de 20 años atrás, los aranceles en la Sociedad Uruguaya de Actores, para un actor dramático eran tanto y para una comedia eran menores. Eso, hasta hace 20 años o 25 años, digo. Claro. Entonces eso. Pero también ahora ha aparecido como comedias diferentes, la que están haciendo ustedes, o la que van a empezar a hacer ustedes, que toma temas de la... De la actualidad. Son geniales, ¿viste? Porque toman temas de la actualidad y les encuentran una forma para... Más que para denunciar, como para reírse de eso, ¿no? Claro. Porque siempre está esa cosa de la denuncia. Y a veces la denuncia, yo qué sé, la denuncia la hacen los diarios, la hacen los medios, no sé, los informativos. Me parece que el arte va por tratar de salir de esa... rutina y de la gente realidad, con respecto a esto que estás diciendo, ¿la gente se quiere reír más hoy que hace 20 años atrás? Yo creo que siempre se quiso reír. Yo siempre se quiso lo que hacemos vos más y vos Coco también, si te dicen el uruguayo es gris y mentiríamos si dijéramos que sí, porque vos lo ves, vos haces las cosas, me parece que todo depende de lo que le das, es como todo. Los brasileños no deben de ser todo callaya, ¿viste? Y caipirinha y pandeiro. Deben de tener las tales calenturas también. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que también hay toda una cosa... Yo digo, el Uruguay está pensado desde arriba como para que sea un sufrimiento. Como que desde arriba ya te largan, ¿viste? Sufrí y dejate de joder. No. Tal cual. Porque todo es así. Es como que nacés y se ponen sufrimiento. No, claro, pero es eso y lo ves. Y la cultura también, ¿no? Yo creo que está que la generación del 45 nos legó muchas cosas, pero también nos legó un peso, ¿viste? Como... Así, el constructivismo, ¿viste? Toda esa cosa cuadrada, así, el cuadrado y el barco adentro y el número adentro, pero ¿viste? Un cuadrado así. Claro, entonces nos va. Pero somos humanos, aunque no queremos, ¿viste? Pero los uruguayos somos parte de la condición humana. Jorge, también. ¿Algo de cine?
No, el cine es una cosa que ya para mí terminó. ¿Descartaste? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, fue un... Viste, yo... Por eso te digo... ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Porque me, ya decís que no. Me aburrió. Pero si te llaman, te puede surgir a una propuesta. No, no, ya me han llamado y no, no, no. ¿No? Ah, mirá. No, viste, porque no... Es un problema mío y no es un problema del cine. Ok. Pero yo soy, viste, por eso te decía, yo soy un bicho del ensayo. Yo necesito los procesos largos, no largos, pero sí que yo los pueda pensar un poco. Y en el cine, viste, es como lo contrario. Pero ya te digo, es un problema mío y no de... No me adapto cada vez menos a la dinámica. Y entonces con respecto a una ficción sería exactamente lo mismo. Pasa que la ficción es como distinto, ¿no? La hemos vivido. Es como más... Más más práctica. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, sí, viste, sí. Dale, tenés también esos tiempos, pero sentís como que tiene otro ritmo, ¿viste? Claro. Que en el cine a veces son horas y horas y horas y horas. Para una toma, horas y horas nada. Y bueno, pero... Y la ficción, no, pero creo que no la descarto yo, pero creo que la ha descartado el Uruguay. Sí, funciona en todas partes del mundo, acá no sé qué pasa. Pero bueno, son cosas. Ya vendrán tiempos mejores. Vamos a decirle a la gente que no fue todavía, que fue mucha, pero la gente que no fue... Puede ir más todavía. En el Teatro del Anglo. Bueno, en el Anglo, sí, sí, preciosa. Este, la verdad que es como una cajita de... Eso también ayuda, ¿no? A que funcione todo, ¿no? Claro, sí, es un buen número, porque son casi 300 localidades, pero las tenés, todas ahí, sí, como que te envuelve, ¿no? Te envuelve, sí. Parece que estuvieses en una obra shakespeariana, sí, porque claro, tiene esa cosa, tiene, no sé si será porque uno le pone, está en el Anglo y decís, no, pero parece un teatro inglés, ¿viste? Claro. Una cosa así. El resto del elenco, ¿está Leito Pachela, Marianita? Está Mariana, está Diego Artucio y Jorge Granato. Lo que pasa es que los apellidos yo, ¿viste? Con Juanchi, claro, ¿viste? Claro. Mariana, Diego, bueno. Claro. ¿Y horarios entonces? Estamos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Y bien, tienen que reservar con tiempo, que no me pidan el teléfono porque no lo sé. Ajá. Ni dónde ahí está apareciendo. Ahí está apareciendo, ah, está apareciendo ahí. Pero si no, googlean Anglo Teatro ahí. Sí. Ah, sí, 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 sí. Vayan al teatro. Ayer fue el Día Internacional del Teatro. Ayer fue el Día Internacional del Teatro. Hay que ir al teatro, es lindo, ¿eh? Igual. Es lindo para el actor, obviamente, pero la gente disfruta mucho el teatro. Y lo que hablábamos el otro día con Coco, el teatro, ¿no? Hablando de esto del Día Internacional, y esto que vos decías de ese momento que se da, de que es un momento único en el momento donde estamos todos con la tecnología, el celular, las distracciones constantes. Ahí la gente está una hora y media, dos, atento, ¿no? Como... Claro, sí, es lo que va quedando. Y yo que sé, a esta altura ya, viste, lo digo, pero no con absoluta certeza. Para mí es de lo que va quedando como más artesanal, primigenio, ¿no? Claro, porque es lo único que... Es muy... Por más que haya una plataforma ahora de teatro filmado, pero ya deja de ser teatro. Claro. Ahí está, en carne y hueso. Esto, viste, es único e irrepetible. Totalmente, sí, sí, totalmente. Por eso es, para la gente misma, es decir, ve algo exclusivo, porque claro, el público del sábado va a ver una cosa que no se va a repetir jamás. Tal cual. Ni siquiera, viste, y el público claro, del domingo... Ni en la otra función. Y para uno también, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un momento que a algunos niveles de la conciencia yo creo que se registra, ¿no? Sí, así que bueno. Flaco, un placer tenerte. Bueno, no, no, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte para el 5, ¿no? 5 de abril. 5 de abril, 5 de abril. Arriba, yo no estoy en la obra de ellos, ¿eh? Ah, bueno, me hice un pie bárbaro porque hoy tengo show en el... Ah, vos estás con el show. En el movie tengo hoy función y mañana también. 10 años. Ah, ya que le dejás calentito. Y eso es que la sala se la dejó. Dejás calentito. Sí, está brava remar esa, ¿eh? Es una sala porque vos la llenás, vos sos un... No, pero yo te dejo gente. Yo tengo gente y digo, quédense para cuando venga... Con la gente que rebota, claro, haces un 2x1 para ellos. Y... ¡Qué maravilla! Lo despedimos al flaco Jorge Mori. Señor. Qué lindo. Pausa. Pausa, dale, ya volvemos. Ya venimos.